Hermanos, hermana, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy sábado tenemos nuestra media hora santa, hermanos, hermana, aprovechemos al máximo el tiempo, no hay tiempo para perder el tiempo. El tiempo es una oportunidad para ganar la eternidad. La eternidad se decide en el tiempo. Vivimos en el tiempo, en las coordenadas del tiempo, de la historia, del espacio. Aprovechemos, hermanos, hermanas, al máximo el tiempo para ganar la eternidad. Aprovechemos al máximo el tiempo para desplegar todas nuestras potencialidades espirituales, intelectuales, académicas, para desplegar todas las potencialidades de los cinco sentidos, desplegar las potencialidades de la voluntad, de la libertad, hermanos, hermanas, y desplegar las potencialidades del mismo espíritu, la santidad, llegar a ser como Jesús. Aprovechemos el tiempo. Hermanos, hermanas, hoy pensaba lo siguiente y quiero comunicarles este pensamiento. Saben que me encanta el número 7. El 7 simboliza la plenitud. El 7 simboliza la totalidad. El 7 simboliza la perfección. Y nosotros buscamos, hermanos, hermanas, la santidad, la iluminación, el despertar. Y sabemos que la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, es quien nos da la conciencia filial. Romanos 8:16, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y sabemos, hermanos y hermanas, que cuando llega la iluminación, cuando llega el despertar, cuando llega el estado de santidad, es decir, cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos ilumina, las facultades superiores del Espíritu se elevan a la enésima potencia. Las facultades superiores del Espíritu despliegan todas sus potencialidades. Y podemos decir que el Espíritu tiene 7 facultades superiores y todas son iluminadas por el Espíritu Santo. La facultad de la conciencia, la facultad de la inteligencia, de la memoria, la facultad de la voluntad, de la libertad, la facultad de la imaginación y de los 5 sentidos. Estas 7 facultades quedan iluminadas y trabajan en toda su potencia, en todo su esplendor, cuando reciben la iluminación. Démonos prisa, hermanos, hermanas, que María Santísima interceda por nosotros para que el Espíritu Santo descienda con poder y nos dé la conciencia de la filiación divina, y la inteligencia sea potenciada, la memoria sea potenciada, la voluntad sea potenciada, la libertad sea potenciada, la imaginación sea potenciada y los 5 sentidos sean potenciados y seamos por fin hombres y mujeres de Dios, conscientes de nuestra esencia. Dios es nuestro Padre y nos ama, somos sus hijos. Hoy tenemos, hermanos, hermanas, el texto de Juan 9:35. Juan 9:35, en el contexto del ciego de nacimiento, dice el texto de hoy. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Repito, hermanos y hermanas, que es un texto sumamente profundo, lleno de pedagogía, la pedagogía, digamos así, del crecimiento, de la adhesión a Jesús. El ciego primero confiesa a Jesús como un profeta, luego profundiza más y ya hemos visto, por ejemplo, en estos versículos 31,
Dice él: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Es decir, confiesa a Jesús como un hombre no pecador que hace la voluntad de Dios. En el verso 32, jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Es decir, este hombre es misterioso. Y el verso 33, si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. El ciego va confesando, va haciendo teología sobre Jesús. Y luego Jesús ya lo acepta en el discipulado. Jesús lo acepta. Dice: tú crees en el Hijo del Hombre. En el Hijo del Hombre. El Salvador, el Mesías. El Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. El Salvador de Israel. El que perdona los pecados. El que nos da fortaleza, sabiduría, paz, amor. Tú crees en el Hijo del Hombre. Hermanos y hermanas, que nosotros, por eso hablaba como de la pedagogía, del crecimiento, que nosotros vayamos creciendo progresivamente en el conocimiento de Dios. Que nosotros vayamos creciendo en la oración, en la paz, en la confianza en Dios, en el amor a Dios. Que vayamos creciendo, hermanos y hermanas, en Dios. Él es nuestro Padre y nos ama. Él nos cuida. Que vayamos creciendo en la oración. Que vayamos creciendo en nuestra adhesión al Verbo de Dios. Y recuerden, hermanos y hermanas, según la teología de Juan, la adhesión al Verbo hace posible la filiación divina. La adhesión, aceptar a Jesús como Mesías, como Salvador, vivir de su palabra, hace posible la filiación divina. La palabra vino a los suyos no la recibieron, pero aquellos que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios. El ciego va dando paso a paso, se encuentra nuevamente con Jesús. Ahora él ve a Jesús físicamente y se adhiere totalmente a él espiritualmente. Adoremos a Jesús, el Verbo eterno del Padre. Hagámoslo con el corazón de su madre bendita en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada,
en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, que reo en ti y te adoro. Hermanos, hermano, hoy sábado, hagamos silencio, encomendémonos a María Santísima, pidámosle que ella interceda por nosotros ante su Hijo amado, hoy sábado, dedicado a María Santísima, que ella interceda para que su Hijo amado nos envíe el Espíritu Santo, su Espíritu. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre, nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Que el Espíritu Santo descienda por la intercesión de María Santísima, su inmaculada esposa. Que descienda, que nos haga conscientes de nuestra esencia. Que nos haga consciente de nuestra verdad eterna, que nos haga conscientes de nuestra identidad antropológica fundamental, que internalice en nosotros la verdad de la filiación divina. Yo soy hijo de Dios. Dios es mi Padre y me ama. Que María Santísima interceda para que el Espíritu Santo descienda y nos ilumine. Que María Santísima interceda para que el Espíritu de su Hijo, descienda y nos ilumine. Que María Santísima interceda para que el Espíritu Santo descienda y nos ilumine. Que María Santísima interceda para que su Hijo amado nos dé el vino que nos hace falta. El vino del Espíritu Santo.
Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, desciende, desciende con poder y haznos testigos de la verdad de la filiación divina, para que esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas. Lleva esa verdad al corazón, a la conciencia, a la inteligencia, a la memoria, a la voluntad, a la libertad, a la imaginación, a los cinco sentidos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.